todo lo que nos faltó, echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó. Uno de los hombres más deseados está acá. Exactamente, impresionante. La cantidad de gente que ha llamado, y todos ustedes llamaban y te decían lo mismo. Mi mujer muere por Ricardo Arjona. Así que bueno, por suerte, bueno, tenemos muchísima gente, porque tiene 1.300 lugares el Salón Punta del Este, y bueno, desgraciadamente quedó mucha gente afuera, porque Punta del Este está repleto, el Conrad también a pleno, el casino, pero bueno, solamente hay un cupo limitado, así que esta es la gente privilegiada que va a poder asistir hoy al show. Era una rubia preciosa, llevaba mi falda, esto de su espalda, llegaba justo a la gloria. De exigencias, ¿cómo vino lo de Arjona? Sabemos que Luis Miguel, te acordás, todos los requisitos se cumplieron al pie de la letra. ¿Con Arjona cómo fue la cosa? Sí, también, yo te diría que bueno, él viene hace ya tiempo, es la tercera vez que viene a Conrad, y te diría que esta vez lo vi como mucho más exigente, sobre todo en el tema de las fotos, la cantidad de gente, entren ahora, no entren ahora, él está descansando, como que fue mucho más exigente, ¿no? No es fácil, ¿eh? No es fácil, no, la gente como que empieza a tener más éxito, y bueno, obviamente tiene más pretensiones también. Pero bueno, siempre es bueno ser un poco humilde, y cuando salió y saludó realmente mantiene ese carisma, ¿no? Que lo caracteriza, que eso hace que la gente lo siga. Así que eso está bueno y ojalá que no lo pierda. Relajamos y nos cantamos todos. Exactamente. Dejamos de trabajar por un ratito y disfrutamos. Exactamente. Y después, bueno, vamos a comer a Saint-Tropez, que está buenísimo, o vamos a apostar unas fichitas al casino. Hoy es nuestra noche. Definitivamente, con Silvina, es nuestra noche acá en Conrad, así que la vamos a disfrutar a pleno. Exacto. No, gracias a ustedes. Y bueno, los invitamos a la próxima, que es José Carreras. José Carreras, el último fin de semana de abril. Hoy no estamos sobre la pasarela, hoy simplemente a disfrutar de Arjona. Sí, venimos a ver a Arjona, me gusta mucho. ¿Sos de las fanáticas? ¿Qué te gusta de él? Todo, ejemplo? Todo, me encanta. Las letras de las canciones, viste que hay algunas en las que nos pega un poquito, algunas en las que se pone un poco más romántico. No, pero siempre te sentís identificado. No sé por qué. ¿Qué pasa si como hombre te invita a pasar al camarín? Vos sabés que hay un par que se han enamorado hoy porque dicen, mira, se ríe tu amiga. Así que vamos con lo que decís. Yo muero de amor. ¿Vos sabés que está enamorada en serio? Te juro que sí. Está enamorada en serio. Vamos a avisarle a Arjona que acá hay una candidata firme, me parece. Sí, me encanta. ¿Estás disfrutando de esta nueva etapa? ¿Un nuevo sobrino, Sobino? Sí. ¿Contento? Sí, feliz. ¿Familia muy contenta? Sí, re bien. ¿Otro mimado más en la casa? Otro más. Y a cantarse todo. Todo. Y a lo mejor quien te dice. Si habita la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Ya que está el espacio, que historia se va. Acaba de salir del camarín de Ricardo Arjona. No sé si preguntaron o no qué hicieron en ese camarín, porque no entra cualquiera. No entra cualquiera. Nos sacamos una foto y la manager, una chica mexicana muy amorosa, lo cuida muchísimo. Entonces no se pueden sacar fotos, no te puedes tocar, no puedes nada. De cada vez iba pasando el tiempo mientras él estaba llegando y cada vez era, sácate los aros, pone esto, nadie tiene esto, bueno. Un montón de condiciones que obviamente para una estrella, yo por supuesto accedí porque cámara no quiere, etcétera. Y pensé, va a parecer un mamarracho, todo arrugado, hecho pelota, porque es la única situación por la que uno no querría que haya cámaras. Pero este aquí que entró un bombón de casi 2 metros de altura reales, la cintura cuando lo toqué, chicas, no tiene un gramo de más, los rulos son todos divinos, te mira con una cara, unos ojos, le dedica una mirada a cada mujer y te digo que te deja mal, enamorada. Está enamorada de Graciela Alfano, se enamoró de Graciela Alfano. Idealizando, ¿por qué no? Y, una metamorfosis. Una metamorfosis total. Pero lo increíble es que le dije, ¿puedo tocarte un poco? Para agarrarme para la foto, porque
Obviamente, miedo, no, tanto porque cuidado. La mexicana decía que no se podía. Yo decía que, bueno, puedo tocarte, y él dijo, iba a preguntarte lo mismo. No es tremendo. Hay algo. No es tremendo, Arjona. Es un seductor. Es un seductor. Hay que tener cuidado porque uno se enamora muy fácilmente de él. ¿Vas a cantar esta noche con todos sus éxitos? Fuiste tú. Le canté así porque ahí tiramos al bombo todo lo que hiciste. Pero no puede, con no todo puede. Esto lo podés conquistar cantando. No, me parece que tengo que... O le meto otra de Patricia Sosa, alguna otra canción de otro. De las de ella debe estar harto, ¿viste? Abriendo una luz que arena en el mar.